Track of 25. Hola a todos, soy Rocco y os traigo un truco bastante bueno. Estamos en Black Ops Cold War en los zombies, en el mapa del olvidado. Y para hacer este truco lo principal que necesitamos es tomarnos la bebida del PhD Slider, ¿vale? El Doctor Chungo. Ahora lo veréis un poquito más adelante. Y bueno, si queréis equiparos, pues equiparos un poquillo. Sí que es verdad que ahora con lo de Halloween pues es más fácil equiparse. Pero bueno, nos tenemos que tomar esta bebida de aquí, ¿vale? El PhD Slider, ¿vale? El Doctor Chungo, este último que sacaron. Y nos vamos a ir a la zona, ¿vale? Vamos a hacer el sistema que salió hace unos cuantos días, el de pausar la partida y así poder salir, atravesar alguna pared, ¿vale? Esto da igual el arma que uséis, da igual, yo llevo la SAI, pero porque yo prefiero tener algún arma cuerpo a cuerpo, pero esto da igual como lo hagáis, ¿vale? Simplemente saltamos, nos deslizamos y pulsaremos el pause, ¿vale? El botón options, pause, como queráis llamarle. Yo me subo aquí arriba porque es más sencillo, ¿vale? Pero podéis hacerlo directamente en el suelo, ¿vale? En el suelo simplemente estáis corriendo, saltáis, os deslizáis y cuando os estáis deslizando pulsáis el pause, ¿vale? Aquí vais a ver la toma buena, justamente salto, me deslizo, pulso el pause y al soltarlo ya estamos fuera, ¿vale? Aquí ya estaríamos fuera y vamos a llegar a la zona esta del teletransporte. Aquí lo vais a ver a cámara lenta, ¿vale? Simplemente salto, me deslizo y pulsamos el pause. Pausamos la partida y volvemos a darle otra vez al pause. Y en principio si ha salido bien el truco, deberíamos estar aquí detrás de la pared, ¿vale? Hemos atravesado la pared. Y al quedarnos aquí detrás vamos a hacer una acumulación zombie bastante buena, ¿vale? Esta sería la tercera versión de este truco, no de este truco, pero sí de esta zona, ¿vale? Porque hemos llegado aquí con un comandazo, también hemos llegado haciendo lo del slider contra el teletransporte. Y esta sería una tercera opción, ¿vale? Para poder salir y llegar a esta zona de aquí. Esto es un truco bastante bueno, ya que todos los zombies se van a quedar delante. Esta es la zona por donde hemos salido, pero nos pondríamos justamente aquí, que vamos a ver muchísimo mejor, ¿vale? Ahora con el tema este de Halloween, como veis, las calabazas se nos quedan delante, así que nos va a venir perfecto para mejorar las armas, ya sea para ponerlas en leyenda o para ponerles algún mod o cualquier cosa, ¿vale? Y es un truco buenísimo si necesitamos subir algo el pase de batalla o subir las armas o hacer, yo que sé, la materia oscura, cualquier cosa, ¿vale? Vais a poder volver al mapa, ¿vale? Aunque estéis aquí, se puede volver al mapa. Hay gente que se piensa que una vez estás aquí ya no puedes volver. Sí, sí puedes volver, ahora lo vais a ver al final del vídeo, justamente vais a ver cómo se puede volver al mapa, súper fácil y no hace falta ni el velo, el éter ni nada. Vale, aquí como veis se quedan todos los zombies aquí y vamos a poder darle bastante bien. Si tenéis el arma especial de este mapa, muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Yo no me lié a montarla ni nada porque, bueno, simplemente quería grabarlo, ya que este truco, esta versión, tiene ya unos cuantos días y, bueno, yo no lo pude subir antes, así que, bueno, lo traigo ahora por si hay alguien que no la conoce o cualquier cosa. Pero aquí podemos llegar a rondas muy altas, ¿vale? Porque además podemos coger todo lo que dejan los zombies. Las bonificaciones, si quedan muy cerca y saltamos, sí podemos cogerla. El por 2 este, por ejemplo, queda un poquillo lejos, así que no podríamos cogerlo, pero todo lo demás, lo que son granadas, los C4, todo lo que sueltan los zombies lo podemos coger y podemos tirarlo, e incluso la pequeña munición que van dejando algunos zombies también podemos cogerla, ¿vale? Pero si tenéis un arma cuerpo a cuerpo, muchísimo mejor. Aquí no nos va a atacar nada, ni nos va a atacar la abominación, ni los perros, ni nada, absolutamente nada, ¿vale? Como ya digo, ya hemos estado aquí dos veces anteriormente con otros métodos, ¿vale? Los otros métodos siguen funcionando, ¿vale? El de deslizarse contra el teletransporte sigue funcionando y el del comandazo también sigue funcionando, pero entiendo que el comandazo es bastante más difícil y el de deslizarse contra el teletransporte también es más difícil. Este es muchísimo, muchísimo más fácil. Parece complicado, pero es bastante fácil de hacer. Así que nada, simplemente es esto. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.